Pues bienvenidos a este su programa de detección, el podcast de detección metálica. Y fíjense que hoy tenemos un programa especial. Como les decíamos en los banners de las publicaciones durante la semana, vamos a hablar sobre la detección urbana, algo que se ha estado haciendo más común. Muchos de los buscadores son de las grandes ciudades. Muy pocas veces salen a lugares rurales a hacer sus búsquedas. Y por lo general, las búsquedas más fácil y más comunes se están dando en parques, aceras y unidades deportivas. Entonces, hoy es de eso vamos a hablar precisamente. Toñito, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Un gusto otra vez estar con ustedes aquí. Pues así es, vamos a hablar de la detección urbana, que realmente yo me encuentro dentro de ese grupo, ¿no? De somos todo terreno, pero realmente los que vivimos en la Ciudad de México, pues le pegamos mucho a la detección urbana, lo que son los parques públicos, camellones, unidades deportivas, en fin, cualquier lugar que tenga tierra y un poco de historia, ahí vamos a darle. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, fíjate, un tema bastante interesante, porque realmente, y no nada más en la Ciudad de México, Ever, fíjate que yo tengo amigos en Guadalajara, tengo amigos, o sea, que le están pegando a esos parques públicos donde se puede, porque también hay que tener bien claro que hay restricciones y hay reglas que se deben de respetar. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso y cuál es el detector o qué detectores son los mejores para ese tipo de prospección. Oye, y es que el detalle es como tú dices, los que vivimos en provincia, pues se nos complica ir a un parque porque nos queda lejos la ciudad. Pero en las grandes ciudades hay compañeros que no les queda en realidad de otra, porque probablemente nada más salgan una vez al mes o una vez cada dos meses a la parte rural. Pero su fuerte son los parques, que en realidad es otro tipo de búsqueda. Y es esa búsqueda que te da mejores resultados monetarios, ¿eh? Sí, exactamente. Fíjate que hablando, como tú dices, monetariamente, hablando específicamente de la Ciudad de México, muchos de los parques fueron parte de la zona de aquella época de la colonia que era bosque todavía, y algunos parques quedaron dentro de esa mancha urbana. A mí, en lo personal, que también soy muy parquero, he encontrado piezas coloniales, piezas de plata, encontré una macuquina falsa de época, y conozco compañeros que han encontrado macuquinas, han encontrado columnarias, carolus, medallas coloniales, porque como te comento, todos esos parques quedaron dentro de la mancha, ya la urbanidad los comió, pero fueron parte de zonas, porque también hay que investigarle, ¿eh? No nada más es de ver que un parque nuevo y vamos, no, hay que investigarle un poquito, y de verdad se encuentran muy buenas cosas. Hablando monetariamente, inclusive de monedas muy buenas, o monedas ochenteras que son de cobre, bronce, que te las compran de a kilo. ¿Y qué tal el orito que sale de vez en cuando? Por supuesto, no lo vamos a dejar a un lado. Son parques donde va mucha gente a hacer ejercicio, va mucha gente a echar novio, los maridos despechados que avientan el anillo de matrimonio por ahí, la argolla. Y pues habemos algunos que tenemos la fortuna de encontrarlos. Realmente sí encuentras oro, tanto en anillos, dijes, colguijes, aretes, en muchas circunstancias. Oye, y el detalle con el oro es que tiene un ID muy especial, un modo de identificarlo muy especial. Y si no eres cuidadoso, lo dejas ir entre la basura, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. De hecho, vamos a hablar de eso porque todos los detectores, obviamente, te detectan algo que tenga una conductividad. Pero el oro es muy raro. Depende del quilataje, depende de la forma en la que esté enterrado. Te da unos IDs súper increíbles que si no tienes el oído bien afinado o las ganas de rascar, no lo sacas. Yo creo que más bien es eso. Sí, de verdad. Porque hay que ser bien conscientes. Los parques, yo siempre se los he dicho a los compañeros, muchos compañeros los hemos platicado que somos parqueros, es un campo de entrenamiento realmente. Pero ese campo de entrenamiento no nada más te dice qué es basura, qué es no, qué es esto. Porque hay muchos detectores
que cuando te da el oro, te da mucho, muy, 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 muy parecido al ID cuando sacas una multa. Hay detectores que te lo marcan muy bajo y tú piensas que es basura y lo dejas. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso, muy constante para poder sacar anillos de oro. Esa es la realidad. Pues de eso vamos a hablar hoy. Los tips que le puedes dar a los que se van a parquear, ¿qué equipos has utilizado tú? Yo no tengo mucha experiencia en los parques, he ido a algunos lugares donde sí se concentra mucha gente. He utilizado detector ahí, el Equinox, el Simplex, y pues hasta el momento no me he llevado el Deus, pero también de eso vamos a hablar. ¿Qué equipos recomendamos? Porque para irte a parquear con algo de 35,000, como que también hay que pensarle. Hay que pensarle muy bien también por cuestiones de seguridad. Acá en la Ciudad de México, por obvias razones, es muy, muy, muy difícil también, no difícil en el aspecto de que te puedas meter un parque. Tienes que fijarte en dónde se encuentra el parque, en qué zona está, y tienes que estar muy atento a tu entorno, porque hay parques muy, muy viejos, pero que están en zonas que son muy conflictivas. ¿Qué pasa? Que tú llegas con un equipo, sea caro o no sea caro, pues hay gente malvada, ¿no? Que te ve, primero piensa que pues está sacando muchísimo oro, y después pues el valor del aparato, aunque ellos no lo sepan, es muy, muy difícil. Yo me imagino que a lo mejor en algunos lugares de provincia también es igual, pero particularmente en la Ciudad de México sí es muy difícil parquear por cuestiones de la gente. Hay que tener ética también en los parques, porque mucha gente me dice, no, pues es que el parque es público. Sí, es un parque público, pero hay ocasiones en que tú llegas a un parque público y los mismos colonos lo tienen muy bien cuidado, con pasto, muy adornados, sus arbustos muy bonitos. Ahí no puedes, porque ten por seguro que te va a caer el vecino y te va a decir, oye, yo pagué el pasto de este lugar y tú lo estás abriendo, ¿no? O sea, ya vamos a hablar de todos esos detallitos, la ética también a la hora de buscar. Pues si quieres, sí, dar la bienvenida a los cuatro compañeros que ya comentaron por ahí. Por supuesto, vamos a ver, vamos a entrar a los comentarios. No, pues por supuesto, Juanma, buenas lluvias, sí, está cayendo un tormentón en la Ciudad de México ahorita. Juanma, por cierto, felicidades, acaba de ser su cumpleaños. Muchas felicidades a Juanma de Detección Santocho, y ahí participa con nosotros en Detección Chilango un poquito, y le agradecemos mucho y lo estimamos bastante. Rafael Torres, buenas noches a todos, un abrazo para ti, Rafa. Diego Hernández Nieto, aguas con los dueños de los parques, porque cuando viajan a provincia andan sin permiso y ahí no dicen nada. Saludos desde Tlaxcala. Rey Carolus, yo no soy nuevo en los parques, yo soy nuevo en los parques. Mentira, Rey Carolus, eres uno de los parqueros principales en esta Ciudad de México, y si quieres comentar lo que vamos a ir platicando, bienvenidos tus comentarios. Está interesante. Primero, lo primero que hay que saber, yo creo, a la hora de salir a un parque es, hay que pedir algún permiso especial, porque los nuevos quizás no lo sepan, pero hay que pedir un permiso especial para hacerlo. Si quieres comentarlo de manera breve, por favor. Sí, mira, fíjate que aquí en la Ciudad de México en específico, hay una asociación del gobierno que se llama Parques y Ciudades Parques y Camellones de la Ciudad de México, algo así. Sí puedes pedir el permiso y te lo pueden dar, pero son muy raros los casos. La mayoría de los parques en la Ciudad de México, que son muchísimos, parques y camellones, hablamos en general, la mayoría están muy descuidados, muy llenos de basura. Entonces, normalmente cuando se te acerca un policía es por quererte sacar un poco de dinero. A mí en lo personal me ha tocado que se acerca un policía y le doy 2-3 monedas ochenteras y se va feliz, hasta me cuida. Hay policías que se han acercado, quieren un poquito de dinero y te dejan detectar sin problema. La mayoría de estos parques son parques que están, vaya, no tienen, en mal estado. En mal estado, no tienen ni una pizca de pasto. Es pura tierra, como la mayoría de lo que te digo. Y me ha tocado parques o camellones en zonas del sur de la Ciudad de México, que son zonas de un poder adquisitivo un poco más grande,
donde los tienen más cuidados y los mismos vecinos se te acercan y te dicen, no, aquí no puedes estar haciendo hoyos. Ahí es donde entra la ética, ¿no? Lo que platicábamos. Ok, entonces, en pocas palabras, no hay problema ni conflicto con las autoridades siempre y cuando se respete el lugar. Así es, es correcto. O sea, si es un lugar que está muy bonito, muy cuidado, yo creo que también mismo uno, por no destrozar el lugar, no debería uno de meterse, simple y sencillamente por esa razón. Exactamente. Hay lugares donde es tierra y bloteas y no se nota porque en realidad vuelves a tapar el hoyo, que también es otro detalle que se tiene que tener cuidado. Exactamente, porque fíjate que nos ha tocado, obviamente, somos muchos detectoristas ya en la Ciudad de México, muchos parqueros, que de repente llegas a un parque que tú investigas, bueno, no es necesario investigar, tú abres el Google Maps, buscas el área verde, lo punteas y tú llegas. Si ha dado el caso que has llegado a un parque y te dicen, es que es mi parque, eres un chapulín. Realmente la palabra chapulín aquí no acredita, porque pues los parques son de todos. Así mira, como yo conozco al dueño de los parques de la Ciudad de México, así de que si va respetando, por favor, ¿eh? Sí, por ahí supuesto. El rey es el primero que le faltó al respeto. Pero fíjate que, por ejemplo, Rey Carolus es que es muy parquero realmente y saca mucha, mucha pieza. Yo creo que tiene ahí acciones en esa empresa. Yo creo que sí, pero fíjate que le hemos platicado directamente porque pues he coincidido con él en muchos eventos. Pues los parques no son de nadie. O sea, vaya, y más en la Ciudad de México, una ciudad tan grande donde no. Tú vas pasando, fíjate, yo como parquero también, yo voy en el auto y voy a alguna reunión o algo y voy viendo, o sea, y de repente veo el parque y lo punteo, pero a lo mejor otro compañero ya lo hizo y ya lo rascó. El problema no es ese, el problema es, todo el mundo puede ir a los parques, el problema es cuando tú llegas al parque y encuentras un destrozo total en el parque, hoyos abiertos, dejan ni siquiera la basura que encuentran, la pull tab, el aluminio, lo dejan ahí mismo. Caray. Al lado sí. Del hoyo o en la banquita donde ya se sacaron todos los hallazgos, ¿no? Exactamente, vaya, ya rescataste esa pieza o esa basura, échala a tu bolsa y cuando termines de prospectar, llévala a la basura. Le das oportunidad a otro detectorista para que pueda sacar alguna pieza. Y Rey Carolus, que está aquí viéndonos, no me va a mentir. Hemos ido a infinidad de parques donde ya han ido diferentes agrupaciones y siguen saliendo piezas. Sé legal, tapa tus hoyos, llévate tu basura para que la gente no diga, porque créeme, Ever, que hay mucha gente que se te acerca en buena onda y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y hasta da gusto, no, pues mira, estoy descontaminando tu parque. Porque realmente cuando tú vas a un parque, o sea, del 100% de objetivos que tú encuentras, el 80-85% es basura. Sí. Y no me van a dejar mentir la gente que ha parqueado, que está aquí en la transmisión. Entonces, es una cuestión de ética también. Sí, y hay que aprender a hacerlo. Por eso este tipo de programa, ¿no? No es ser el mejor detectorista y sacar más piezas, sino qué tanto estás ayudando a la comunidad y a la comunidad detectorista, porque son dos situaciones distintas. Ahora, ya vimos, no es necesario pedir un permiso quizás por escrito, cuidarse del dueño de todos los parques es lo único que habría que hacer. No, y cuidar y tapar los hoyos, que sería lo más conveniente. Exactamente, exactamente. Ok, ahora, ya tenemos ese plan, ok, ya sé que no se pide permiso, que no es necesario, si llega una autoridad, pues ya de alguna forma se arreglan con ellos. Pero no tengo mucho efectivo para empezar en el hobby, pero yo veo que muchos sacan muchas monedas. ¿Con qué me recomendarías empezar, Toño? Ok, mira, es un tema que inclusive en los banners que aventamos comentaron, por ahí un compañero dijo, no, pues con el Super Deus. Oye, si quieres, de una vez aprovechar los que ya se conectaron para que no se nos queden sí, atrás. Ya, y ahorita... ya vi que son bastantes. Sí, sí, ya son varios. Si quieres, aprovecha y ahorita lo platicamos. Ok, Martita nos manda un saludo, nos dice hola, claro que sí, un saludo para ella. Ragnar, nuestro amigo Edgar de Tlaxcala, dice buenas tardes, padrinos, me gusta que nos diga padrinos, no sé por qué, fíjate, amantes, los que jugamos en la tierra. Lobardillas, fierros, saludos, es un hashtag que avienta, cordiales.
Hay parques resguardados ante el INAH y parques donde si entramos a detectar, podemos comentarles que estamos descontaminando para el kilo. Exactamente es lo que hablábamos. Hay parques, inclusive, hablando de parques, ahorita tocando el tema que dice Ragnar, lo que es el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México es intocable. O sea, te agarran con tu detector, yo creo que te lo quitan, te lo rompen, te dan unos cachetadones guajoloteros y te avientas unas 72 horas en la cárcel, realmente. Ah, bueno, entonces prohibido Chapultepec, muchachos. Sí, no, Chapultepec es muy, muy, muy difícil. Martita dice, a mí me han ayudado los chicos franeleros de la calle y sin problema. Sí, es lo que te digo, te relacionas con la gente que está ahí alrededor y sin ningún problema. Mario Shecker, el pirata original, saludos a esos chapulines, dice, claro, saludos para ti, mi querido pirata. Ha sacado, es de los que ha sacado de las mejores piezas que conozco, ¿eh? De hecho, de todos los detectoristas que yo conozco en toda la República Mexicana que parquean, Mario, para mí, el pirata es el que ha sacado la mejor pieza. Y yo la tuve en mis manos, ¿eh? Yo la tuve en mis manos, ahí sí no les voy a mentir. Yo no alcancé, pero bueno. Así es. Pero Ragnar, sí, la de la mejor pieza que sabemos. Sí, 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 por supuesto. Ragnar nos vuelve a comentar, ya con el permiso, en papel es tuyo. No, 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 es para todos, si lo sacas, si vienen después algunos otros, pues adelante. El pirata, dice Nel, no sé qué dijo Nel, pero bueno, Martita, los parques son de todos y yo me llevo la basura, y dijo como si nada, claro, por supuesto. Y Ragnar le manda saludos al maestro Rey Carolus. Oye, ya le entendí al pirata de qué estaba diciendo, que Nel. Está, mira. Ah, la basura se deja para nuevas generaciones y no van a aprender a distinguir. Bueno, pues buen punto también, ¿no? Y a la ya vimos uno que sí deja la basura. Sí, 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 ese Mario es bravo, el canijo. Él se lleva pura macuca, si no, no se lleva nada. Ok, a la gran Maviri dice, Rey Carlos tiene las escrituras de todos los parques. Ah, por supuesto, Rey Carolus. Ya dos dueños, no, hombre. Ya son dos, tres, ahorita van a brincar un montón. Sí, por supuesto, Alacrán. Rey Carolus es un gran parquero, ¿no? O sea, no lo vamos a negar, es un gran parquero. Saludos a todos, un saludo para ti, Alacrán, amigo mío. Rey Carolus le dice que qué chistoso, ya están ahí peleando en la red. Y Rey Carolus manda a saludar a Edgar de Cuna de la Nación. Eso, Rey Carolus es famoso en todos lados. Mario también manda saludos para todos, hermanos, dice que lo que sí. Y Roberto García Cuevas, saludos desde Calpujac, brother. Saludos para allá, es Calpujac, Estado de México. Nos vemos en Hidalgo, por supuesto, ahí vamos a estar un servidor y Ever, ahí vamos a estar haciendo algunas entrevistas. El permiso ya está. Por supuesto. Ay, primeramente estar, Dios, ahí nos vemos. Ahí vamos a estar primeramente Dios haciendo algunas entrevistas con detectoristas de toda la ciudad, de toda la república, que van a estar ahí acompañándonos. Un saludo para Quino también y para el Pelón, por supuesto. Mario, okay, dice, claro que me llevo la basura, pero a veces no es posible tantas cosas. Bueno, o sea, es que también Mario es una aspiradora, ¿qué podemos pedir, no? Y ese famosísimo Ace que traía, que hacía destapalle y medio, pues bueno. Sí, ya desgraciadamente ya nuestro pirata ya cayó en las garras del Deus. El élite, y es élite ya también. Sí, no, ya está en otro nivel, en otro nivel. Bueno, ahora sí, la pregunta que planteábamos antes de los saludos y los comentarios. ¿Cuál es recomendable usar? No tengo mucho dinero, pero quiero empezar en esto. Ok. Pues mira, yo en lo personal, en mi experiencia como detectorista, parquero un 60%, 40% campo y haciendas, esa es la realidad. Mucha gente cuando pregunta, ¿no? Es que ven, yo quiero sacar monedas, yo quiero sacar esto. Bueno, si tú quieres, como tú lo decías en tu página de Detector Michoacán, algo así, ¿no? Primero que nada, el presupuesto. Pero el presupuesto, si tú quieres ser parquero, es bastante bajo. ¿Por qué? Porque yo te puedo recomendar el 9 Funciones, que es el detector más barato de toda la gama de detectores que hay en este rollo de la detección. Y te lo puedo recomendar con pruebas y con demás, porque tengo compañeros que lo usan, y exclusivo para parques, porque tiene una discriminación muy efectiva, tan efectiva
que casi te puedo asegurar, Ever, que es más efectiva que detectores de gama media. Ah, claro, 100% comprobado. 100% comprobado. Es más, sí. Fíjate que aquel compañero que decía en la publicación, no, pues con el Deus al parque, yo te voy a decir una cosa, el Deus es un muy buen equipo, pero si tú lo llevas al parque junto contra un 9 funciones, te puedo asegurar que el 9 funciones va a sacar muchísimas más piezas buenas que el mismo Deus. Sí, en realidad. Sí, tenemos, bueno. A ver, deja, comparto por ahí para mostrarles la... Ok. Estamos hablando de este detector. 9 funciones. ¿Lo estás viendo? Así es, así es. El todo terreno, 9 funciones. Estamos hablando que en realidad este detector, por menos de $2,000, ya podemos empezar en la búsqueda. Sí, por supuesto. Y fíjate que en parques, yo creo que es el rey en parques, ¿eh? Porque tiene una discriminación tan buena que realmente cuando te unes por piezas buenas, monedas, anillos, demás. Okay. O sea, es el básico, el más económico y el que te puede dar muy buenos resultados en parques. Entonces, quiero entender esto. Yo que ya lo he visto trabajar, no tiene mucha profundidad, hay que ser honestos en esto. Sí. No tiene mucha. Pero, ¿qué profundidad podría tener una pieza en un parque si no se rellenó con tierra? O sea, porque así hay muchos parques que hay que ser conscientes que les echaron tierra nueva para producir pasto y todo ese rollo, unos 10, 15 centímetros de tierra. Pero hay parques donde no se les ha echado tierra, estás en una zona urbana, no se le puede acumular mucha tierra, encuentran las piezas que a 5 o 7 centímetros por mucho. Sí, por supuesto. En los parques no vas a encontrar, o sea, ahora sí que discúlpeme, pero la persona que en un parque hace un hoyo de 30 centímetros está buscando tubería. O sea. Entonces, el ideal es, discrimina muy bien, el nuevo funciones. Yo lo he visto trabajar, en una ocasión lo vi contra el Simplex, yo traía el Simplex, fuimos a una zona súper contaminada. El camarada ahí le movió ahí a los esas manijitas. A las perillas. A las perillas. Y ¿sabes qué? Yo saque corcholatas y él saque monedas. Sí, o sea, sonido supuesto. De él era algo bueno, sonido mío era una corcholata. Sí, entonces, por supuesto. Es una diferencia considerable de precios, ¿eh? Sí, por supuesto. Y mira, ahorita que tú lo estás manejando, tú llevabas un Simplex. Yo, en lo personal, mira, he usado Simplex, he usado Quest, he usado el 9 funciones, he usado Vanquish, y todos te sirven, sí te sirven, pero a diferencia del 9 funciones, ya tienen una complejidad un poquito más grande, estamos hablando de gama media. Mucha gente, yo por ejemplo, yo uso el Quest Q30, aquí lo tengo, y entonces yo, por ejemplo, el consejo que le daría, inclusive muy parecido a ver, antes de que nos vayas a explicar cómo lo usas, ya tenemos como parteaguas en 9 funciones, ahí voy a empezar. La siguiente gama de detectores creo que sería esa, Quest, ¿verdad? Sí, y de hecho dentro de Quest, te voy a nombrar el Quest, el X5, el X10, el X10. Oye, ¿qué tal si los invitamos a los que están viendo el programa a que compartan para que sí, tengamos más audiencia? Sí, por supuesto, ¿qué detector usan? Y si han detectado en parque con ese detector, ¿cuál ha sido su experiencia? Igual también que compartan el en vivo, ¿no? Para que más compañeros se unan a la transmisión. Por ahí les pongo el link en los comentarios para que lo compartan, por favor, para que estemos más en la transmisión. Por ahí se los dejo en los comentarios ya el link listo para que lo compartan. Ok, X5. X10. Ventaja sobre el 9 funciones. O sea, ¿qué ventaja le verías tú al X5 sobre el sobre 9 funciones? Profundidad. Profundidad. Okay. Ya de todos los equipos que yo te voy a nombrar ahorita, ya estamos hablando de un poquito más de profundidad. Y puedes hacer balance de tierra,
puedes hacer discriminación, puedes quitar muescas, si no quieres que te suene el hierro, el aluminio, o sea, ya de aquí para adelante ya puedes hacer movimientos con todos estos detectores que te dan un plus, pero tienes que saber escuchar y estudiarlos y manejarlos. Oye, por ejemplo, Toño, hablando del Quest, de la marca Quest, que ya le puedes mover algo ahí al detector y puedes estarle haciendo pues más que una simple cosa, ahí tenemos al Quest X5. Estamos hablando que por encima de 9 funciones, nada más está $1,800 pesos por encima, ¿no? Así es. Pero este ya trae batería recargable. Sí, por supuesto. Ya le puedes mover a la configuración. Trae una bobina doble D. Doble D de 9, así es. Sí, o sea, por $1,000 pesos te echas el brinco arriba. Así es. Entonces, es correcto. Si tienes para este, mejor cómprate este para que yo no gastes en baterías, ¿estamos? Sí, totalmente. Fíjate que las baterías de los Quest, inclusive en la cuestión de Nocta con los Simplex y el Legend, ya la batería es de litio. Yo en lo personal he utilizado el X5, el X10, X30, el X60, lo he manejado, aunque no ha sido mío, y te puede dar hasta 5 o 6 salidas fácil sin que tu pila se acabe. A diferencia de 9 funciones, que en una salida la pila te la chupa, pero rapidísimo. O sea, no alcanzas... Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista. Tener un detector que te va a estar haciendo gastar en baterías, creo que a largo plazo te sale más caro que uno que compres de batería recargable. Así no sé es. Si coincidas en eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Y fíjate que de ahí podemos brincar a la cuestión de MineLab, que están los Vanquish, está el 330, el 440, el 540. Esos todavía, el 340, 440 y 540, utilizan batería alcalina. Y me ha tocado estar con compañeros parqueando, que después de 3-4 horas ya la batería ya se les acabó. Entonces, sí es un plus el equipo Quest, porque todos los Quest son de batería de litio, totalmente. Ya en cuestión de MineLab, después del 540, de lo que son los Banks, o el GoFind, ya también el Equinox. Y ya. Oye, por cierto, el GoFind, ahorita que ya bajaron de precio, como es un equipo que ya no está trabajándose, fíjate el precio al que está. El 11. Así es correcto. Y fíjate que es muy buen detector. De hecho, yo tengo un compañero de la detección, que es Tesoros Enterrados, Anuar. Él empezó con uno de estos y él encontró moneda de oro con uno de estos. Oye, está comentando Mario sobre el Bounty Hunter. En realidad... Yo no he utilizado esos detectores, pero también la gama que manejan, que no son detectores tan caros. Ok, el Bounty Hunter. Ajá. Fíjate que el Bounty Hunter para parquear es uno de los equipos que yo recomendaría. No lo he usado yo de personal, pero tengo conocidos de la gente de Amigos Detectoristas de Guadalajara que han comprado Bounty Hunter. Tracker 4 me parece. Porque hay Tracker 4, Tracker 2, el Quick, el Discovery, el Quicksilver, pero por todas las cosas que yo he visto, me han mandado videos y demás, es un equipo para parquear excelente. Que hago la anotación, me han dicho para parquear. O sea, no, ese es el detalle, a eso voy, ok. Es bueno hacer un paréntesis ahí, Toño. Sí. Porque la diferencia en que pudiera haber entre estos detectores y los detectores Quest, que andan rondando sobre el mismo precio, incluso los GoFind. Así es. Es que son detectores que quizás no te dieran tan buenos resultados en una búsqueda real en provincia o en un lugar que no fuera parque.
¿Coincides? Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Estos detectores, los Bounty Hunter, están recomendados 100% para parque. Pero ya, utilizan otros en búsqueda normal, ¿verdad? Exactamente, ya cambia la situación. Ya cambia la situación, ¿por qué? Porque el Bounty Hunter también, al igual que el nuevo, funciona, es muy parecido, muy curioso. Tiene una discriminación del hierro bastante buena. Que el Bounty Hunter, cuando tú lo llevas a un parque y haces las correcciones adecuadas, te va a sonar todo lo que es moneda y te va a discriminar el hierro y el aluminio. Pero entonces, en una búsqueda real pierdes profundidad. Pierdes profundidad y, o sea, un montón rendimiento, de rendimientos muy, muy, muy difíciles. Inclusive, el Quest X5 es muy bueno para parques, pero también en el monte, porque tengo un compañero, un saludo a Padawan Detection, que él traía un X5 y sacó buenas piezas también en el monte. Pero ya estamos hablando un poquito más arriba, ¿no? Sabiendo cómo hacer tu balance, todo lo que conlleva, y el X5, los equipos Quest, son muy buenos para parquear y para hacer una búsqueda real. Por supuesto que el X5, si tú le metes un X30, un X60, sí hay una diferencia, ¿no? Porque son las... ¿cómo se dice? Lo que te da el cada modelo, ¿no? O sea, te da diferentes tipos de situaciones. Fíjate que comenta algo bien interesante, Mario, sobre los GoFind. Aunque ya es un equipo que ya se va a descontinuar o ya no se está fabricando, lo cierto es que tiene una frecuencia, la 17.5, que va un poquito más profundo que otros detectores, y son muy buenos a la hora de discriminar un objetivo que queda junto a otro metal, ¿eh? O sea, la verdad es está bien complejo todo este tema. Fíjate que es tan complejo que yo ahorita te puedo decir, por ejemplo, tú que traes un Deus, que lo puedes utilizar en multifrecuencia. Ah, caray, por cierto, aquí está. Lo iba a mostrar también. Ahí está. Te voy a poner un ejemplo. Todos estos detectores de los que estamos hablando, X5, X10, trabajan a una frecuencia única. El Q30 te maneja dos frecuencias distintas, pero te baja un 1.5, te sube un 1.5, más que nada para que no hagas choque con algún otro detector. No para es evitar por profundidad. Las interferencias. Exacto, no es por profundidad. Ahora, si tú a un parque, es a lo que yo iba, fíjate, tú llevas, vamos a poner un ejemplo, un X10 Plus o Pro, y tú vas con tu Deus, a ti con tu Deus te va a costar más trabajo sacar piezas en un parque. ¿Por qué? Porque como el Deus maneja esa multifrecuencia, y la frecuencia sabemos que son profundidades, te va a empezar a detectar, pero como hay tanta basura en los parques, te vas a dar una confundida que no te imaginas. Oye, entonces no hicieron nada. Exactamente. Por eso fíjate que de hecho el Deus lo puedes poner a una sola frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Oye, entonces, ahí va el detalle. Eso que comentas es súper interesante. La diferencia de frecuencias, lo que interfieren, lo que hacen. Pero creo que ya yéndonos por lo más práctico, para este momento, 9 funciones por lo más barato y X10 por lo más práctico que pudieras utilizarlo en doble terreno. ¿Estamos? Sí, por supuesto. Y bueno, y meto al X10, inclusive pero meto a los Garrett. El X10 lo aventamos, pero ya estamos hablando de otro margen de precio. O sea, ya no es tan económico, entendemos eso, ¿no? Ya, sí, ya, supuesto, ya el X10 ya se brincó a 5100. Sí, por supuesto. Quizás, ¿cuál meterías de los 6? De los 6 de Garrett, pues yo metería el 201, inclusive el euro. Fíjate que el problema con los Garrett, yo manejé el Apex, que es multifrecuencia, y yo en parque lo dejaba a una sola frecuencia. De hecho, consejo del pirata. Pero
El problema que yo personalmente, a lo mejor habrá gente que diga, no, 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 el Garrett te tintinea mucho, o sea, te encuentra un objetivo, haces tu barrido, cuando regresas, o sea, cuando vas, te suena, cuando regresas ya no te suena nada. ¿Por qué? Por esa multifrecuencia y ya no te lo da, ya no te lo da. Inclusive Kino subió por ahí en varios grupos una situación de lo que es la recuperación de cada equipo. Es muy La velocidad importante. de recuperación. Exactamente. La velocidad de recuperación es muy buena. Porque él pone como ejemplo: tú tienes una moneda y tienes un aluminio uno encima del otro. Hay aparatos que de pasada te va a brincar como loco porque te está reconociendo dos objetivos distintos. La recuperación radica en que cuando tú hagas el regreso te recupere la pieza buena. Sí. Y es algo básico en la detección. Entonces, sí, el aparato puede ser muy bueno, y es a lo que iba yo, por ejemplo, en cuestión de los Equinox, porque he visto trabajar Equinox 800 en parque, y yo con un X10 o un X5 he sacado más piezas. Pero creo que fíjate, allí en el Equinox, a según lo que entendí, porque sí le estuve preguntando aquí, ¿no? Y va a ser bueno que cuando platiquemos con él ahí nos amplíe el tema. Es que muchos de los que usamos el Equinox, yo al menos lo pensaba al revés, y por eso es que le pregunté y tenía yo la duda. ¿Cuánto afectaba la velocidad de recuperación para que yo perdiera una pieza? Y en realidad no es eso. La velocidad de recuperación es para identificar una pieza más rápida de entre una y otra. Exactamente, exactamente. Y son las cuestiones que en la detección, todos los que no, o sea, no nada más es de ir y pásale con tu detector y lo que te suene, no, no, no. Es cuestión de oído, es cuestión de barrido, es cuestión de ID. O sea, sí hay Okay. muchos detectoristas que nos vamos mucho por oído y demás, pero en cuestión de parques es distinto, totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Ok, si tú... el 200i de la marca Ace, tú, Toño, fíjate que sí entra en el margen de venta, ¿eh? Sí. Fíjate el precio que se maneja, y creo que todavía entraría entre el que no quiere gastar mucho, o sea, el que Exactamente. dice, ahí está, mira, ahorita está en promoción en 4,050 pesos. Y no se va tan arriba del X5, no se va tan abajo, o sea, tan lejano al 9 funciones, y no se va tan lejos del Go Find 11. No, exactamente. Quizás ya pudiera uno recomendar el 44, porque también el Go Find 44 creo que anda como en 3,500 y algo por ahí, más o Más o menos. menos, más o menos, más o menos. Ok, tengo 5,000 para gastar. Y te hablo, oye Toño, quiero empezar, pero nada más tengo 5,000 pesos para gastar. Es mi presupuesto. Tú ya analizaste todo lo que platicamos ahorita, tenemos 4 detectores sobre la mesa, 9 funciones, el Bounty Hunter, tenemos 5, 9 funciones, Bounty Hunter, el Ace 200i, tenemos el X5 y tenemos el X10 Pro, Exacto. que se sale por 100 pesos. Exactamente. ¿Cuál me recomendarías tú, Toño, a mí, que nada más tengo 5,000? Pues yo la verdad me iba con Quest X10. Consigo los 100 pesos. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, pero yo te digo, oye, Toño, pero ¿por qué? Ya lo explicamos ahorita, pero ahorita tu decisión, ¿por qué es? Dime los pros de comprar un X5 Pro. Pues mira, primero, si lo vas a utilizar para parquear, es muy bueno. La bobina que trae es excelente también para parquear, porque te da un rango menor de búsqueda, a diferencia de las bobinas del Simplex, inclusive del Q30, que ya estamos hablando de 11 pulgadas. Si lo quieres para parquear, es excelente. Si quieres parquear, una bobina de 9 es excelente porque te va a recorrer, te va a dar el objetivo en un más corto Certero, espacio. Exactamente, certero. exactamente, exactamente. Por precio, segunda. Por precio. Y
porque ya el X10 trae sus funciones de balance de tierra, que es muy importante en un parque hacerlo, realmente, el balance, porque en un parque, como tú dices, puede haber tierra normal del parque o puede haber relleno, entonces cambia. Ya lo trae en automático o lo puedes hacer tú cada 10 minutos, si sientes que se te volvió un poco loco el detector, porque cuando ya estás en este rollo, tú luego te das cuenta cuando tu detector ya está brincando. Fallando, sí, ya ojo, te estás... parques, muy importante. Muchos de los parques en la Ciudad de México, no sé si en provincia, porque nunca he prospectado en un parque, tiene muchísimos cables por la iluminación que hay, es subterránea. Cuando ya acá tienes ni luz hay. Cuando ya tienes experiencia, te das cuenta porque encuentras el objetivo y te caminas 1, 2, 3 metros adelante y te sigues dando el mismo ID, ya sabes que es... Hay que evitar cortar los cables. Exactamente. Ojo, hay mucho cableado de alta tensión aéreo que también le afecta al Simplex, le afecta al Quest, empieza el detector como loco. Sí te detecta una pieza, pero te cuesta más trabajo. Ok, entonces, en pocas palabras, batería recargable, balance de suelo, te permite hacer muescas para discriminar algunos objetivos, un detector más certero. Entonces, tengo 5,000, consíguete los otros 100 para que tengas un detector que también te va a servir para lugares que no son parques. Exactamente. El Q10, entonces, el es uno de ellos. Para el rango de 5,000 a 2,000 pesos, por menor te recomendaríamos el 9 funciones, si no quieres gastar mucho, y para un mejor, donde ya tienes un capital para comprarte algo, cómprate el X10 Pro, que también es hasta sumergible, te va a dar las 4 funciones, tiene 4 modos de búsqueda. Ok, hacemos el otro brinco, pero saluda por favor a los que ya se conectaron, ya van varios comentarios. Sí, para ahí estamos acá bien metidos en la plática. Oye, llevamos 43 minutos, ¿eh? Sí, vamos a ver, Ragnar, yo recomiendo un déjame, espérame, desde arriba. Ok, bueno, Mario Shaker nos dice que no olviden también los Bounty Hunter, que también los meto en ese rango de precio, los Bounty Hunter, la verdad, económicos y muy buenos, aunque son de batería alcalina. Sí. Roberto García Cuevas nos manda saludos. Ragnar, yo recomiendo un detector que tenga la opción personalizada, ya que puedes ayudarlo manualmente y aplicar la fórmula de aumento de frecuencia. Excelente tema. Sí, por supuesto, Ragnar, Edgar, lo puedes hacer, es que hay detectores, pero ya el precio aumenta un poquito cuando puedes hacerlo personalizado. Pero hablando de gente que quiere iniciar y quiere empezar a monedear y demás, los que hemos platicado creo que son los correctos, corrígeme si no estoy mal. Ale García, Ale, un abrazo, amiga, ganadora en Querétaro del primer lugar, dice, saludos Ever, y a Toñito Fabil, un saludo para ti. Mario dice, los GoFind también son buenos porque manejan frecuencia 17.5. Es lo que te digo, son excelentes para parquear. Radoné Benamar, creo que lo pronuncié bien. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Es posible que compre un detector de metales en el país de Marruecos? Tenemos muchos tesoros, gracias. Bueno, aquí yo te puedo dar una recomendación. Radoné, no sé si hables español, pero si escribiste en español, yo creo que sí. Lo más fácil es que lo compres en Francia. En Marruecos es un poco difícil, por la experiencia que tengo con un amigo en Francia. Octavio Hernández. Yo me imagino que también podría ser la opción de, si tienen tratado de libre comercio con China, un detector chino de los que tienen una buena gama. Podría ser la opción para él. Pero la sí, opción. Yo creo que no habría, yo creo que no tendría por qué ser difícil, salvo los problemas de importación que hay aduanales. Entre país, exactamente. Sí. Bueno, Octavio Hernández, un saludo, Octavio, saludos chilangos desde Xochimilco, Ciudad de México, un saludo para ti, amigo Octavio, un abrazo, espero que nos veamos pronto. Abraham Virrueta, saludos, paisano Ever, lo sigo desde Puerto Michoacano, ájale, ahí tienes tu porra, Ever. Y aquí nos comenta también nuestro buen amigo Quino García, saludos, Ever, te puso Eder, ya te cambié el nombre, pero bueno. Y Toñito, aquí saliendo de una reunión con el team de México, Detecta y Burlot. Para el evento, excelente, esperemos que tu evento sea un éxito, por ahí Ever y un servidor estaremos por ahí conviviendo con ustedes, un abrazo, esperemos que el evento sea de lo mejor. Abraham Birreta dice, ¿cómo catalogan el Simplex? ¿Es un buen aparato? ¿Cómo lo ven? Ok, ahorita lo platicamos y lo analizamos.
Johan, saludo Johan, a buen amigo de Chilanga también, saludos a la Cran Maviri. Yo empecé usando un Fisher F4, los Fisher también muy buenos, Ever, y me funcionó muy bien. Actualmente estoy usando un Quest Q30 y me ha dado buenos resultados, tanto en parque como en campo. Lo más importante es conocer el equipo y ver qué ID dan los objetivos. Por supuesto, también ahorita lo comentamos. José Parra, un abrazo para ti, amigo José Parra, ya estuvo con nosotros aquí en el programa. Saludos, me hubieran avisado que no tenían invitado para avisarle al buen Carlitos Corona para la entrevista. Claro que sí. El invitado hoy fue Toño. Yo mismo. No, hombre, pero le mandamos un saludo a Carlitos Corona también. Por ahí lo programamos. Claro. Por ahí lo programamos. Lo tenemos. Sí, por ahí lo programamos, claro que sí. Claro que sí. Y no, la frecuencia de trabajo de cada detector es importante conocerla para poder saber el desempeño en la recuperación de piezas. Claro que sí, Kino, es lo que platicaba ahorita del que subiste, muy bueno, muy bueno. Perdón, el corrector me puso Eder. No, hombre, pues ahora cuando lo veas le vas a tener que decir Eder, amigo. Fíjate que nos está preguntando aquí nuestro amigo por el Simplex. Ok, ya nos, yo ya tengo, yo digo, ok, yo quiero un detector que no me toque que comprar un detector rápido. Y ya quiero quedarme con él un buen tiempo, que no sea tan de principiantes, pero tampoco que sea un término medio, semiprofesional o uno profesional, porque tampoco no me alcanza. ¿Cuál sería el primero que me recomendarías? Tengo para invertir 9,000 pesos. Ok. Yo el primero que te recomendaría en cuestión de parques, que es el tema que estamos hablando, es el Q30 de Quest. Ok. Después, ¿cuál sería el más bajo? Ese es el precio más bajo. ¿Cuánto anda ese? Está como el Q30 como en 7,000 y alguito por ahí más o menos. Ok, ¿cuál estaría más barato? Q30. El Q30, porque el Simplex, es que el Simplex, okay, y el Q30, okay, sí, está más está o menos. Está más barato el Q30. Ahí está, déjalo, comparto. Está en 6,900, el Simplex está arriba de 7,000, ¿no? Así es que hay un Q30 que es el Q30 más, que trae los audífonos inalámbricos. Ok. Que realmente la única diferencia es esa, audífono alámbrico y audífono inalámbrico, porque bobina también doble D, ¿verdad? Sí, lo mismo, te da las mismas prestaciones. Ok, entonces este sería el siguiente brinco que me podría dar. ¿Qué sí mejora de un X10? Porque también pudieras recomendar un X10 para hacerlo más bajito. Pero en este, ¿qué ventajas tengo sobre un X10? Bueno, regresamos. Profundidad. Ok. El umbral de profundidad en el X30, en el Q30, perdón, es un poco más alto en el modo Oro 2. ¿Por qué? La diferencia del Q30 es que ya trae el modo, ahí te va, trae modo parque, modo campo, modo arena seca, arena húmeda, oro 1 y oro 2, que es una prestación muy, muy buena del X30, que es el que yo uso. Oye, es sumergible a 5 metros. Ah, caray, esa sí no me la sabía. Sumergible a 5 metros y a diferencia del Equinox no se ahoga. Ok, habíamos. Oye, ya no se has llevado, por favor. Oye, este es el equipo que tú usas. Este es el que yo uso. ¿Cuánto tenías para invertir? Bueno, realmente tenía como para comprarme un Deus, pero decidí mejor. Ah, no, tampoco me estás presumiendo. Tenía yo 10,000 pesos para invertir. ¿Qué fue lo de tu lo del Garrett, ¿no? Vendiste tu Garrett y era donde ibas a recuperarlo. Exactamente, detector, ¿no? porque de hecho yo ya había tenido el Q30 antes, después lo cambié porque, bueno, cuando estás en este ámbito, pues te gusta probar diferentes equipos. Tuve 9 funciones, tuve el Q10, el Q, sí, el X5, el X10, pasé al Q30, me gustó mucho y cambié por Simplex, que de hecho yo te puedo decir en lo personal que son muy parecidos el Q30 y el Simplex, son muy parecidos,
Habíamos quedado que ibas a platicarle sobre cómo usarlo, cómo acomodarlo, pero sabes que no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Lo vamos a dejar para una siguiente plática. Ok. Me decido por el Q30, pero te digo, oye, pero quiero yo algo más robusto. He oído hablar del Simplex y es lo que comentaron aquí, nos preguntan. ¿Qué opinan sobre el Simplex? Ya lo usaste tú, ya lo usé yo. Da tu opinión y doy la mía. Ok, bueno, si hablamos de robusto, es más robusto el X30. El vástago del Simplex es más ligero, pero más susceptible a que se te rompa. En cuestiones ya de prestaciones directamente en uso del equipo, son muy parecidos. Diferencia, el Q30 te da un poquito más de profundidad que el Simplex. Equipazo el Simplex también. Equipazo. Te da también, tiene para parque, campo, creo que también para arena húmeda y demás. Diferencia es que el Q30 te da el oro. Muchos han preguntado, ¿para pepitas de oro? No. ¿Para joyería? No. Joyería sí, inclusive como el Simplex o como cualquier otro equipo te lo va a dar brincón el tono de oro, tienes que tener mucho oído, te lo da brincón en el ID, pero en el sonido te lo da muy seguro y muy constante, porque hay que tener mucho cuidado, en los dos, en el Simplex, no sé si te pasó a ti. En tu caso, entonces tú te inclinas la balanza todavía por el Q30. Sí, por supuesto. Me imagino que es más ligero también. Pues ahí se van de peso, están como en el kilo 50 gramos, por ahí así los dos. Porque para mí, ahí te va mi opinión sobre el Simplex. El Simplex de los mejores detectores que he tenido. Y vaya que probé todos los 6, probé el X5, probé el X10, y para mí el Simplex de lo mejorcito que había agarrado en esa gama. Y recuerden lo que les digo siempre, no podemos pedir que algo de 1,000 haga lo que uno de 20,000, así de fácil. Sí, en esa gama fue el que me gustó mucho, saqué muchas piezas, la profundidad que maneja súper bien, la bobina doble D que también te permite avanzar el terreno, hacer los barridos con mayor amplitud. Desventaja, lo veo muy pesado. El Simplex no es un aparato ligero, puedes durar muchas horas detectando, pero no es un aparato ligero, sinceramente no es un aparato ligero, está pesado. El último vástago, el que es retráctil, lo siento muy frágil. Nunca se me rompió, no le pasó absolutamente nada. Nunca se me llegó a romper, pero lo siento muy frágil para el peso que tiene la bobina, porque la bobina no es liviana. No es liviana, pero fíjate que el Q30 y el Simplex son más aguantadores en cuestión de estructura que el Equinox. Ah, ahí te va. Sí. Eso es lo que iba. O sea, yo enamoradísimo de mi Simplex, era uno de los defensores del Simplex. Pero en realidad, si tienes para comprarte un Simplex o un Q30, que en tu caso tú tenías para comprarte quizás otro equipo, pero dijiste, sabes que he tenido buenos resultados con el Q30, el Simplex es de las mejores inversiones que puede hacer alguien que tiene para comprárselo. Sí, por supuesto. Es retráctil, todo el funcionamiento, simplemente hasta para guardarlo, es más fácil que cualquiera de los otros detectores de esa gama. O sea, si ya hablamos en practicidad, el Simplex, ahora, de los mejores en playa, el Simplex, y comprobado por un servidor. He utilizado. Déjame te digo que el Q30 en playa es un perro, ¿eh? Sí, tocaría que probarlo, porque mira, y en mi experiencia con detectores como el Equinox 600 y el Equinox 800, que desgraciadamente no te dan las piezas, las monedas actuales no las puedes sacar si no le estás dedicando tiempo a sacarlas. Sí. En el caso, yo imagino que si el Q es muy parecido al Simplex, te va a dar un tono ferroso, pero te va a dar un ID fijo. Te dice 3, te dice 4, te dice 2, y tú ya sabes lo que está marcando. Aquí la situación es que, por ejemplo, en este tipo de equipos, las monedas bimetálicas son un problema, te las discrimina y te las discrimina, pero bastante bien. Pero pues en este caso el Q30 en oro 2 es un detector que es todo metal, el oro 2 es todo metal. Si te las agarra, pero en un tono muy bajo, muy bajo. Entonces, fíjate que aquí la diferencia entre el Q30 y el Simplex es la mercadotecnia.
Puede ser, en realidad no se le ha hecho muy... He platicado con algunas personas por ahí, y es lo que pasa, no sé, creo que no ha invertido tanto en publicidad Quest como debería de hacerlo. Exactamente, exactamente. Ok, entonces, si tenemos los 8,000, 9,000 pesos, Simplex y Q30, esa sería la opción. Sí, porque fíjate, si ya nos vamos a, en cuestión de Quest al Q60, ya nos vamos a 13,000 pesos por ahí, así, más o menos. Ya sería la otra gama, ¿no? Ya sería el otro brinco. Exactamente, sí. Pero para lo que estamos platicando... Ahí te voy, ese es el detalle. Ya hablar de manejar, querer irnos a parquear con un equipo arriba de 10,000 pesos, ya nuestro objetivo no es parquear, sino ya debería ser otra cosa, pues. Exactamente, te da las dos funcionalidades, parquear, pero ya te da ese plus de que ya puedes irte a objetivos más específicos cuando vamos a una hacienda, vamos a un monte, a una zona histórica, pues sí, realmente ya puedes, o sea, ya puedes jugar con esos modos de búsqueda que traen. O sea, ya dices, bueno, ya puedo darme al tú por tú ya con estos detectores, con los demás que van ahí, porque en realidad... En la búsqueda que se hace fuera de los parques, en un parque hay como una misma línea. No importa qué detectores, puede ser hasta el más económico, pero en el parque no importa que traigas el más caro, porque en realidad no se necesita lo que ofrece un detector caro. Ya no se necesita ahí. Mira, y en otros lugares sí. Exactamente. Yo, por ejemplo, en lo personal... Yo recomiendo, por ejemplo, tú que traes un Deus o a la gente que maneja el Equinox, o sea, no lo manejes en multifrecuencia, manéjalo en una frecuencia fija que te dé 20 centímetros, porque en un parque eso es lo que encuentras, de 20 para arriba. Ya realmente de 20 para abajo vas a encontrar una tubería de la ciudad o un cableado. O sea, es cuestión nada más de saberle echar el ojo y saber cómo manejarlo. Ok, bueno. Entonces creo que este asunto está quedando entre 7 detectores, no mayores a 8,000 pesos, porque estamos hablando de que ya no son mayores a 8,000 pesos. Ajá. Entonces, ¿hacemos un recuento entonces de cuáles son? Claro que sí, de hecho, los Bounty Hunter son los más económicos, bueno, quitando 9 funciones, ¿no? Que es el más barato. Después yo pondría los Bounty Hunter, muy buenos para parquear. Después me iría... De los Quest, el 5, el 10 o el 10 Pro, X30, y después de los Garrett, el 201, 300, 400, te puedo manejar hasta el Euro. Y de Nocta, el Simplex y el Legend. Hay un detalle que hay que platicar sobre los Garrett. Para los que los hemos utilizado, tú ya que tú utilizaste también el multifrecuencia, en realidad, un Garrett en una zona muy contaminada, salvo lo que vaya a decirnos lo contrario, Rey, para una zona muy contaminada, ¿sabes qué? Es una campana, pero de las del carro de la basura que... ¡Ey, acá vengo! O sea, sí sacas piezas, pero te hace trabajar mucho, tintinea mucho. O sea, realmente el Garrett... Es que fíjate que el Garrett es muy americano, es muy gringo, y trae esa configuración para monedas americanas, que cambia mucho con las monedas mexicanas y te agarra muchísima basura. Yo, la verdad, o sea, con el Apex, saqué anillo de plata, saqué piezas, pero saqué muchísima basura. Sí, de sacar muchas piezas buenas por esa recuperación que tiene, no sé si sea lenta, si nos puede ayudar Kino, pero de verdad, o sea, te pasas, es una numeración muy buena, regresas y ya no te suena nada. Sí, bueno, yo no recomendaría un Ace, lo recomendaría por el precio, pero en realidad yo creo que lo sacaríamos de la lista mejor, sí, porque de verdad, mandaríamos a la gente a la guerra, y para empezar, desgraciadamente muchos de los que empiezan han empezado con Ace, y al poco tiempo andan vendiendo su detector porque nunca encontraron nada y subieron sacando puro fierro, pura basura, sí, y lo cierto es que no es que sean malos detectores, pero si de por sí no conoces este ambiente y el detector te hace sacar mucha basura en su afán de querer sacar buenas piezas el detector, entonces creo que lo mandamos a la guerra, mejor los tachamos.
Sirve sí, para otras, supuesto. Para otros campos, pero yo creo que no se lo recomendamos a los nuevos por lo pronto. Ya el rey que lo conoce de cabo a rabo ya es otra historia. Sí, es otra historia. Fíjate, por ejemplo, aquí Abraham nos comenta, entonces para buscar entierros o tesoros muy profundos no sirven. No, te somos sinceros. Solo para monedear o para playa. Él está hablando de, él fue el que preguntó del simplex. Sí, no, realmente para buscar, volvemos al mismo tema que teníamos. ¿Eres monedero o tesorero, no? O buscas monedas o buscas tesoros. Ya tocamos ese tema. En este caso, para Abraham, realmente los detectores de los que estamos hablando te van a dar un rango. Ya a lo mucho, algunos detectores con algún umbral que le cambies, le muevas y demás, de 30 centímetros para arriba. Pero si tú ya quieres buscar un tesoro, ya estamos hablando de cosas pues más mayores. Grandes, ¿no? Mayores, sí. Sí, en realidad no negamos que puedas dar con un guardado que no esté a mucha profundidad, porque hay compañeros que los han encontrado, pero no es esa en realidad la función de un detector de estos. En realidad no los venden como equipos que llegan a metro y medio, pero siendo sinceros, tendríamos que detectar un carro para que nos llegara al metro y medio, y quizás ni así. Así es. Fíjate, aquí comenta Rafael Torres, son aparatos para monedear no más de 30 centímetros, por supuesto. Edgar, nos das un comentario, te pasó porque discriminas un fierro viejo antiguo, te da un negativo y un positivo, no hay que discriminar, así es. Aquí lo que estamos hablando, Edgar, es que hay muchos aparatos que no te dan esa discriminación, hablando de los Bounty Hunter, que son análogos. Hay otros aparatos que ya son digitales que sí te pueden dar esa opción, pero no toda la gente lo conoce. Entonces, si hablamos de parquear, que es el tema que estamos llevando hoy, esto es que estamos hablando, sí, ya para meternos a un tema, como dice Edgar, ¿no? Si un negativo para discriminar, tendríamos que analizar algún aparato en específico, uno o dos aparatos o tres aparatos, para decirles cuál es el funcionamiento, ¿no? Realmente. Sí, tendríamos que analizar los equipos, pero estos siendo prácticos, o sea, siendo prácticos, decir, lánzate al parque y vas a sacar con estos. Así y es. Por sobre todo, creo que hay que ser muy consistentes en esto, y lo decimos programa que tenemos oportunidad de hacerlo. Hay que aprender a usar nuestro aparato. Sí, por supuesto. O sea, si pensamos que nos va a ir bien en una salida, en dos, solamente que esté súper forrado en monedas el lugar, o esté virgen ahí que nadie ha ido. Pero si no, tenemos que neciarle. Así es, fíjate, aquí Manuel Cobos. Manuel Cobos, allá de tu tierra. El Cobos. Cobos, un saludo para ti, hermano. Dice, ya llegó por quien lloraban, el máster Sacapiñas, el dios purépecha de la detección suprema, creador del todo. Lo tengo que decir porque es su frase y es increíble. Siempre que llega. Un saludo para ti, mi Cobos, realmente qué bueno que estés aquí con nosotros. Abraham nos dice que ok, le gustó mucho Kino, nos avienta un comentario bastante certero, dice... Cierto, Ever, dependiendo también del sitio, te orienta el tipo de piezas que puedes recuperar. Por ejemplo, en un parque te vas a encontrar piezas en su mayoría conductivas, por supuesto, por el tipo de metales, monedas, joyería y basura. En un sitio como campo abierto, que es monte, terrenos de cultivo, donde tal vez no haya mucha basura, pero piezas como herramientas de hierro, botones, coscojos, cartuchos de bronce, cobre, etcétera. Ahí la importancia de contar con un detector de frecuencia de 8 a 18 para pie, por supuesto. Sí, y pues otra vez saludos al martes, Sacapiñas, Chapulín, alias Ever Ortuño, ya te dije Chapulín, hermano. Te equivocaste de programa, chamaco. No, fíjate que sí tiene mucha razón Kino, ¿no? Lo que dice, ¿no? El tipo de detector implica mucho. Todo el mundo sabe, si tú vas a un parque te va a sonar todo te va a sonar todo. ¿Y qué decimos los que andamos y luego de repente que somos parqueros que vamos al monte? Cuando te suena algo es porque es algo bueno, cuando ya conoces los tonos que te dan un parque. O sea, son cosas que vas evolucionando y Kino tiene toda la razón, ¿no? Creo que es para un entrenamiento los parques. Es un campo de pruebas. Mira, pasa esto, yo siento que a ti te ha pasado. Cuando andamos en un lugar, en un campo, y está muy contaminado, empieza uno a batallarle poquito a poquito,
y a veces le piensa uno para escarbar un tono que no es muy identificable. Pero ya cuando sabes utilizar tu detector, ya dices, ¿lo saco o no lo saco? O sea, ya un tono brincón que estaba alto y me lo aventó hasta el suelo, ya sabe uno. Y a veces lo escarbas, y a mí me ha pasado, digo, si ya me había dicho el detector que no lo sacara, pero aún así se queda uno con la duda. Pero cuando vas a un lugar que no está contaminado y te da un buen tono, casi, casi ya le estás viendo la figura, lo que es. Sí, por supuesto. Es cierto lo que dice ahí Kino, ahí la importancia de saber qué detector te quieres comprar al principio, para cuál te alcanza y qué es lo que realmente te ofrece ese detector, sí. Porque fíjate que tiene mucha razón lo que dice, porque yo, por ejemplo, que he salido con muchos compañeros parqueros, cuando vamos al monte se desesperan, fíjate, porque piensan que que le va a estar sonando el detector cada dos minutos o cada minuto, pim, 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 y no es verdad. En un monte, en un descampado, en un campo de cultivo, o sea, puedes caminar 3 kilómetros, ida y vuelta en un campo de cultivo y no te va a sonar más que una vez. Por eso hay mucha diferencia entre ser parquero y entre ser un detectorista que te gusta todo terreno, ¿no? El monte, esto y demás. Entonces es muy interesante esto. Oye. Aquí dice Manuel, ¿cómo? Sí, vamos a, yo creo que a lo mismo, ¿verdad? Bueno, Martita arriba dice que sí hay que sacar todo lo que te suene, sí, por supuesto, cuando estás empezando es lo mejor. Cobos dice, pero si los parques y camellones de la Ciudad de México hay que pedirle permiso al Ranas, es el dueño de todo tu lugar. No. Un saludo para el amigo Hugo, Ranitas Ticomán, le mandamos un saludo, no, ya no pasa eso. Después dice quién fue el primero en parques y camellones. Es que realmente es como decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Realmente sí, vamos a creo que ese es un tema bien complicado. Ya nos reímos porque en realidad ya es un asunto de chiste el de los dueños, porque en realidad sí, son lugares públicos. Oye, pero fíjate, dice Cobos que si vamos a Morelia tenemos que pedirle permiso a él porque todos los lugares son de él. Así. Los tiene bien sucios, ni recoge la basura donde se va a detectar. Oye, aquí Abraham pregunta, bueno, me hace Marti, dice que ya están los permisos en proceso para pedirle al Ranita. Saludo para Martita. Abraham me pregunta, oye, ¿dónde hay capos? A decir campos, para ir a detectar. Porque para capos hay un montón, ¿eh? Sí, sí. Oye, Abraham, fíjate que es interesante tu pregunta porque a mí me pasaba eso. A veces yo decía, híjole, ¿cuándo me va a tocar un buen lugar? Llegué a ir hasta Hidalgo, al Estado de México, buscando buenos lugares para detectar. Tenía ganas de una macuca, tenía ganas de una moneda de plata y no se me daba. Iba a esos lugares tan lejanos, y igual tampoco no sacaba ya. Aquí mismo en mi tierra me llegué a desplazar 2-3 horas. ¿Y qué crees? Que el mejor lugar que encontré estaba a 7 kilómetros de mi casa, exactamente a 7 minutos para llegar en carro, a 7 a 10 minutos. Entonces lo único que tienes que hacer es informarte lo que hay a tu alrededor. Todos los poblados que son actuales siempre tuvieron alguna hacienda cercana. Entonces infórmate, no sé en qué parte de qué costa estés viviendo, infórmate. Por ahí si quieres mándame un privado y te ayuda a hacer una investigación, sirve que después nos invita, ¿da, Toño? Claro, por supuesto. Chapulines jamás. No regresamos sin ti. No, pero sí, a veces pasa eso, que creemos que otras personas tienen mejores lugares que nosotros, pero al final los mejores lugares los tenemos cerca, pero porque no hemos investigado, y así sí me pasó a mí. Entonces, ahí está la recomendación. Ahora, parques. No vayas a parques de Infonavit porque van a tener piezas nuevas, quizás puedas encontrar joyería nueva, pero ni siquiera monedas ochenteras, porque estamos hablando de algunos Infonavit que tienen sus parques de los 2000 para acá, ni siquiera monedas ochenteras vas a encontrar, puras bimetálicas. Quizás parques que te orienten, que son los más antiguos de donde tú vives, ahí sí. Por ejemplo, yo acá vivo cerca de Apaxingán, no me he animado a ir a detectar a los parques ahí en Apaxingán, pero
hay camellones muy antiguos. Quise ir a darle un camellón y salió tanta basura que dije, no, yo no soy de aquí. Pero es lo que se puede hacer, o sea, pensando... Te falta barrio. Sí, la verdad sí, porque, ¿sabes qué? Hice como unos 10 hoyos y me salió puro aluminio, puro aluminio, puro aluminio. Y como estoy acostumbrado al campo, yo no estoy acostumbrado a hacer tanto hoyo y tanto hoyo. Me desesperé. Pero sí, en realidad sí me falta parquear un poquito más. Pues ahí sí está la recomendación. Fíjate que tienes un montón de razón. Fíjate que, por ejemplo, yo que soy parquero, en cierta forma, pero soy todo terreno, ¿no? Ya ves que yo ando en haciendas, ando en descampados, en el campo y todo demás. Yo me canso más cuando voy a un parque que cuando voy a la sierra, inclusive, o a una hacienda. Es más cansado. Porque estás escarbe y escarbe en un parque y dale, y dale, y dale en un parque, dale, dale en un parque. Y fíjate que acá, a diferencia de provincia, la Ciudad de México tiene tantos parques coloniales, que los voy a nombrar así porque eso es lo que es, que encuentras muy buenas piezas. Yo en lo personal he sacado medallas coloniales increíbles en parques, como les comentaba, que fueron parques que eran parte de la ciudad, del bosque de la ciudad, que ya la mancha urbana comió, pero ellos se quedaron ahí. Y fíjate que es investigación, porque todas esas zonas donde están esos parques es donde había gente importante de la realeza de aquella época de la colonia, donde ellos solían caminar. Entonces, por eso encontramos tantas cosas. Claro, ya están bien chapulineados, pero sigue saliendo. Sí, pero es como dice Kino, ahí si quieres checar los mensajes, por ahí también ya los se conectó. Mensajes. Juan Avelino también está comentándonos por ahí. Ok, de acá, Rudo, un abrazo a mi hermano Rudo, es mi hermano mayor, Rudo Detector. Tarde, pero ya estoy aquí, saludos Toñito y Ever, toda la banda que está viendo en vivo, saludos. Cobos, otra vez un saludo para ti, Cobos. Juan Avelino, sale de todo, precisamente Juanito, saludo para él, para Detección Río Verde también, un saludo para ellos. Cobos, otra vez, vamos, te llevo a la, de la mano, Ever. A ver, te quiero llevar de la mano. Kino, ahí entra el otro nivel de búsqueda, la investigación de sitios con historia, buscar mapas antiguos, caminos reales, parqueamientos, arrieros, la búsqueda documental local, etcétera. Por supuesto, es que mucha gente piensa aquí, ¿no?, que salir a buscar metales es nada más ir y ya. No, no, no. Tiene que haber detrás una investigación profunda, saber por dónde pasaron, dónde corrieron, dónde se asentaron. Tienen toda la razón, Kino. Bueno, ¿qué le digo a Kino? Todo un experto en esto de la detección. Rey Carolus, invítame, Ever, yo lo limpio el parque. No, rey, rey, rey. Fíjate el brinquito que se quiere echar nada más para descontaminar. Descontaminar, es que eso es bonito, ¿no? Yo te lo descontamino, yo lo limpio. Saludo para ti, hermano Rey, que estés muy bien de tus rodillas, cuídate mucho, por favor. Juanito, de Detección Río Verde, dice, yo he detectado y hasta 90 piezas sale oro, plata y monogramas, hasta medallas coloniales, es algo diferente. Sí, por supuesto, el parque es, o sea, es increíble, es como... como la catafixia, ¿no?, de Chabelo, no sabes qué, cambias por esto y demás, es igual. Sí, 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 yo igual he sacado oro, plata, medallas, infinidad de cosas. Abraham, otra vez Abraham, un saludo para ti, Abraham. En Lázaro Cárdenas estaría bien, supuestamente hubo una hacienda que se llamaba Hacienda de la Orilla, eso es para ti, Ever, pero no he podido localizar bien el punto, pues ahí localícenlo. Abraham, supongo que eres de allá de Michoacán, corrobóranos. Dice que es del puerto de Lázaro. Ah, eres de Lázaro, eres allá de aquellos del lado Purépecha, donde Manuel Cobos es el amo y señor. ¿Quién? Si yo conozco algunos que sacan, solo sacan coloniales, cosas coloniales, fichas coloniales, pull tabs coloniales, etcétera. Es una broma. No, yo también he sacado... Tapas. El tapas. El tapas. Un abrazo para el tapas. No, yo también he sacado un buen de macocas. Realmente, y Corcharolus, que puta, no te la va a acabar. Cobos, Cobos, otra vez. Sí, Cobos, eres tú el rey purépecha de la detección absoluta. Juan Avelino, no deje nada a ese rey. No, rey es... rey, fíjate que es uno de los exponentes más fuertes que hay en la Ciudad de México en, de parqueo. Realmente. Y aferrado. Aferrado. Yo le mando un saludo a él. Buen camarada, he compartido varios eventos con él y es una buena persona. Aunque ahí tiene sus broncas, pero pues él sabrá cómo está, ¿no? Pelón, ahora sí que sin albur, Pelón, un saludo para ti. Te mandamos un abrazote, por ahí nos vamos a estar viendo próximamente allá en Hidalgo, un servidor y el buen amigo Ever. Otra vez Cobos, trucha, porque hay un chingo de chapulines, compa. Saludo para Cobos, realmente un personaje también, igual que Rey Carolus.
Pues sí, aprovechando que nos saludan y nos comenta ahí Antonio Quino, estamos listos para la Feria de la Detección 22 de abril. Tuvimos la transmisión, pero son los días 28 y 29 de mayo cuando vamos a estar presentes allí en su evento. Esperamos lo mejor para ustedes en ese festival de la detección. Y para nosotros. Sí. Fíjate, por lo menos volvernos a ver, pero no, pero fíjate que las expectativas del evento están bien grandes, ¿eh? Yo que ando en muchos grupos ahí de detección en toda la República, está la incertidumbre, está la de qué tal va a estar. Yo la verdad voy gustoso, aparte de verlos a todos ustedes, amigos, voy gustoso porque siento, vibro que va a ser un evento bastante, bastante bueno. Ese tipo de eventos a los que dices que ojalá y lo hagan el año que entra. Esperemos que así sea. Sí, esperemos que sí. Todo el éxito les deseamos. Ok, bueno, pues estamos sobre la hora 16. Creo que estuvo muy bueno el tema. Nada más tocamos el encimita de lo que es la detección urbana. Yo creo que hay mucho todavía que platicar. Hubo muchos comentarios, también se nos va mucho tiempo, pero como siempre nuestros programas los hacemos dinámicos. Queremos que lo que comenten las personas se comente en el programa en vivo. Toñito, ¿en qué podríamos concluir este programa sobre la detección urbana y lo que podemos esperar de una detección urbana? ¿Qué es lo más malo que podríamos sacar? ¿Qué es lo más bueno que podríamos sacar? Pues mire, ¿qué podemos esperar? Acá en la Ciudad de México lo más malo pues es la rata, ¿no? Realmente, o sea, la rata urbana y la rata federal, ¿no? Ya saben, los policías y demás, pero se puede manejar. Pero realmente para la gente que quiera comenzar con este bello hobby, es bueno de recomendarles una detección urbana para que conozcan su aparato, conozcan sus tonos, sus IDs. Les recomendamos ningún pinpointer, hay unos muy económicos. Sí, fíjate, hay el pinpointer que vende Master Detector, que por supuesto, todos los aparatos que hemos nombrado los pueden encontrar en la tienda líder en toda Latinoamérica, que es Master Detector, no hay más. Pero Master Detector vende el GP Pointer. Están patrocinando, ¿verdad? Pero Master Detector, el más económico que pueden comprar es el GP Pointer. Está por ahí de los 700 pesos, más o menos. Y de ahí necesitarían pues, comprarlo junto con el detector para que le salga envío gratis, ¿no? Sí, porque es un complemento dentro de la detección que yo realmente sí les recomiendo. Para que no estén agarrando los puños de tierra y pasarlos por la bobina y ese tipo de cosas. O sea, te da más rapidez siendo... Oye, ya voy a balconear a un compañero. Traía su Deus, el Deus 1. Se aventó más de un año detectando con su Deus 1, agarrando montones de tierra, porque no se compraba un pinpointer. Hasta que, ¿sabes qué? Ya también voy a poner a balconear a Tino, de tanto que lo vi a Tino, que le compra un pinpointer, ¡órale! No, sí, es un complemento básico en la detección, eso es real. Digo, sí, hay muchos compañeros que les gusta estar pasando por ahí, hay compañeros que traen debajo del guante, traen el anillo y le suena. Mejor cómprese un pinpointer para evitar ese tipo de situaciones. Ahí está. La verdad es bastante bueno, el GP Pointer es el pinpointer más básico y más económico que puedes encontrar en Master Detector. Hay una infinidad después de ahí, todas las marcas como Quest, Minelab, Nocta, XP, tienen detectores de más alta gama, por supuesto, que ya tienen un mayor costo, ¿no? Tienen diferentes prestaciones, a lo que más se acomoden, les va a servir y bastante. En el mercado chino también hay muchos, no les recomiendo el Kumon, que o sea, no sirve para nada ese realmente, porque mucha gente he visto en los grupos que lo quiere comprar, gente nueva, y no se los recomiendo para nada, realmente. Okay. Pero toda la demás gama de detectores y pinpointers, ya saben, en Master Detector, ahí lo pueden encontrar. Es puros goles aquí contigo. Puros goles. Y bueno, pues ya para terminar mis comentarios, les quiero mandar un abrazo, una felicitación a todas las mamás detectoristas que hay en este medio, ahora que viene su día, 10 de mayo, les quiero mandar una felicitación, qué bueno que estén detectando, qué bueno que estén dentro de este hobby, qué bueno que se diviertan, felicidades a todas ellas,
y a las mamás de todos los detectoristas que estamos en este rollo, les mando también una felicitación extensiva, una felicitación de tono 60 de moneda. Ahí está. Oye, y hablando de eso precisamente, ya tuvimos el programa especial hablando de las mujeres detectoristas, pero en los próximos eventos, en el que viene de México Detecta, en el que viene el tuyo, en el mío, y probablemente en el Detector Azteca, que son los que tenemos programado, próximo viernes también tenemos en el programa a los que están organizando el de Torreón, el programa de el evento de Torreón, también por ahí en julio lo tienen ellos su evento. Julio, de hecho yo me quiero disculpar porque el próximo viernes no voy a estar presente, voy a salir con la familia de vacaciones a Veracruz, por supuesto voy a detectar en las playas de Veracruz, aunque contáctate con el mantarrayas. Sí, ahí le voy a mandar un mensajito ahí. No voy a poder estar presente, bueno, quizás a lo mejor unos minutitos, porque si no, mi mujer me va a matar, ya saben cómo es este compañero. Y oigan, también no quiero dejar de pasar desapercibido, mandarle condolencias a a la gente que está en Cuba. Tuvieron un evento bastante desagradable. Esperemos que la gente de la familia detectorista de Cuba, por ahí está Piti, también hay, bueno, se me olvidan varios compañeros en Cuba, que esperemos que estén bien, que viven en La Habana, y pues mandarle las condolencias, ¿no?, por parte de la familia detectorista mexicana a todos ellos que están pasando momentos muy difíciles. Sí, al final no supe bien, fue una explosión nada más, ¿no? ¿Qué? Una explosión en un hotel, fíjate. Sí. Por ahí un compañero detectorista, se me va el nombre ahorita, él vive a una cuadra de ahí en La Habana, y no supe si tuvo problema con su vivienda, porque dicen que son muy fuertes, pero a fin de cuentas, pues nuestra solidaridad con ellos, ¿no? Sí, lo bueno que dicen que no fue ningún atentado ni nada, nada más fue un problema ahí de gases, que es que lamentable lo que haya pasado con las personas ahí involucradas. Bueno, pues nos vamos a despedir, Toño. Esperemos el próximo viernes te den un poquito más de permiso. Y si no, me va a tocar que echarme la plática yo con estos camaradas de Coahuila. Se presenta Jerry estuvo en los primeros programas que tuvimos aquí. Esa ocasión no invitaba a Toño todavía a mi programa, así es de que todavía no subí el rating. Ah, todavía no, todavía por tu culpa todavía. No, me voy a dar un tiempecito por la hora, ya estaremos en el hotel donde estamos instalados. Y a lo mejor un poquito, una media hora, a lo mejor esté ahí, me voy a esconder de mi mujer en el baño para que no me regañe. Te buscas un nuevo set para la grabación del programa. Okay. Así es, correcto. Bueno, pues este programa queda abierto todavía. No alcanzamos a concluir la plática, se puso muy bueno los comentarios de los compañeros. La plática amena. Recuerden, siempre hay una opción para lo que queremos hacer, y es lo que les describía en uno de mis videos en TikTok. Si queremos comprar un detector, hay que informarnos primero. Por ahí sigan nuestras redes sociales. Vamos a procurar, tanto Toño como un servidor, y es la propuesta que le voy a hacer, que por lo menos uno de nuestros videos explique cómo hacemos la detección y en qué ID nos dio la marca esa pieza que sacamos. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. De hecho, digo, pues ahí en las redes sociales, pues ya no, más en la de Facebook, cualquier duda que tengan dentro de nuestro conocimiento, podemos darles ahí alguna ayuda en cuestión de detección, y pues estamos listos. Y aprovechando antes de que cortes, redes sociales, en TikTok, uh-huh, @ Detección Chilanga, en Facebook, la página de Detección Chilanga igual, y en Instagram, Toñito Fabila. Ahí estamos para ayudarlos. Lo que necesiten, no duden, mándenme un mensaje. La gente que tenga mi número telefónico, igual con toda la confianza, los voy a atender en lo mejor posible. Así es. Igual, si gustan comprarse algún detector de metales, pueden usar el código EVER12 en la tienda de Master Detector Hermosillo. Y ahí les van a dar un regalito adicional. Pero pídanlo. Recuerden, EVER12. Ahora, pues mis redes sociales igual, Cazador de Tesoros Michoacán, tanto en TikTok, Facebook y YouTube. Y pues los esperamos la próxima semana. No vamos a tener ya programa los días martes, aunque ganaron los que estuvieron votando porque se hicieran programas dos días por semana. Pero queremos causar más expectativa para los días viernes. Así de que nada, vamos a tener los programas los días viernes.
próximo viernes hablamos del evento que se va a realizar en el norte, en Torreón. Así de que están cordialmente todos invitados. Sí. Toño, oye, nos despedimos. Sí, claro, antes de acabar, es que varios compañeros me preguntaban sobre el evento de Detección Chilanga. Por supuesto que se va a hacer, solamente estoy esperando que pase el evento de los compañeros de México Detecta para yo poder ya aventar mi publicidad para que no choque y no haga, digo, aunque no son las mismas fechas, son muy distanciadas, pero pues es una cuestión de ética también, ¿no? Me voy a esperar a que pase su evento y entonces ya aviento yo toda la publicidad, costos y demás para el evento de Detección Chilanga. Por supuesto, patrocinada por Master Detector y en servidor. Te digo. Bueno, yo también empiezo yo publicidad en el mes de julio, después también del evento de Torreón empiezo publicidad también para el evento en Michoacán, así de que vayan preparando maletas y los ahorros, porque acá en Michoacán, sin miedo al éxito. Sin miedo a nada. Bueno, pues pasen bonita noche todos, los esperamos el próximo viernes 8 de la noche en el podcast de Detección Metálica. Toñito Favila y un servidor, Ever Ortuño. Pásenla bonito, bonita noche para todos. Para todos, feliz noche. Ya. Sí. Te pregunté que si te ibas a ir ya. Oye.
Gracias.